Ya estamos en vivo, sí, creo que sí. A ver si se escucha bien, vamos a ver si tengo el micrófono que corresponde. Sí, maestro, muy bien. ¿Cómo están? Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes, noches a todos los amantes de las ciencias forenses. Bienvenidos al primer vivo del 2024, primer primera charla de los domingos. Sí, la primera, primera charla de los domingos. Sí, estamos un día domingo. Eh, tanto me lo pidieron, tanto me lo pidieron, tanto rompieron los quinotos, lo cambié el día y ahora estamos los domingos. Así que bienvenidos a todos. Me presento, soy Juan Macaglieris, director del Centro Argentino de Capacitación Forense. Y mientras me van diciendo. No, el mate este, lo tengo allá. Yo tomo con este. Y los que me regalan, Chris. Ella ya estuvo en el canal, pero dando un seminario privado. Que después también vamos a hablar qué es eso de seminario privado. Así que, gente, es un placer traerla nuevamente por aquí. Es una colega, Tiek, como yo, egresada también del mismo lugar que yo. Así que es un placer eh, y un honor tenerla aquí nuevamente a la señorita Gretel Lisa Rosuay. ¿Cómo estás? ¿Estás por Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿me escuchás? Ahora eh, sí. Genial. <laughs> bueno, muchísimas gracias y bueno, muy buenas tardes a todos. Hay un montón de gente, ya estuve chusmeando en los comentarios. Hay gente que conozco, gente que no, gente que me acompañó eh, en, la, en la charla que, que se dio de esta misma temática de manera privada. Así que bueno, me alegro que se hayan quedado con ganas de volverme a escuchar. ¿Sí? Bueno, para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Gretel Lizarzuay así como me presentó Juan Manuel, eh, también soy TIEC, soy técnica investigadora en la escena del crimen de la Universidad Siglo XXI, además me desempeño como perito de parte en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, y bueno, eh, otra vez estoy convocada, esta vez, bueno, para ya abrir un poquito más el juego y poder llevar esto eh, que es eh, la, la, el estudio y el análisis de los daños mecánicos en la, en la ropa. Eh, ya un poquito más. La evidencia física de la ropa incluye la mayor parte de la evidencia física que se puede encontrar en un crimen, como ya dijimos: sangre, semen, fibras, cabello, pintura, la pintura catalogada como un indicio del tipo químico. ¿sí? Tengan esto en cuenta, por favor. Vidrio, líquidos inflamables y residuos de disparo de arma de fuego. O daños producidos por proyectiles y o deflagración de la pólvora. Y acá hago un parate y les consulto a ustedes. A lo mejor haya alguien acá que eh, está en condiciones de haber manipulado armas de fuego porque mm, se desempeña en alguna fuerza de seguridad eh, o son peritos balísticos. Y yo pregunto. Por ejemplo, ¿qué pasa con el análisis de las prendas cuando se trata de, de poder constituir si se, si se encuentran partículas de, de disparo, ¿sí? Partículas eh, que tienen que ver con, con la deflagración de la pólvora, que ustedes saben que son el plomo, el bario y el antimonio, ¿sí? ¿Qué se hace por regla general en un lugar del hecho? Si yo puedo encontrar, si yo, se encuentra presente la persona que presumiblemente efectúa el disparo. ¿A dónde van siempre eh, eh, los peritos que, que acuden al lugar de derecho, los peritos que, que trabajan en campo? ¿Dónde van siempre a hacer la, el levantamiento de ese, de ese GSR, de ese residuo de disparo de arma de fuego? Piensen un poco y díganme. ¿Saben, por ejemplo,.? Que desde eh, lo, lo que consta en el protocolo es deber de la policía tener que tomar muestras en la ropa también, porque por regla general, y si, si alguna vez eh, eh, estuvieron en contacto con algún caso, en algún expediente a lo mejor, Víctor dice mano generalmente, perfecto, sí, mano generalmente en su parte palmar, en su zona eh, do, eh, en el dorso de la mano, sí. Siempre en esta parte, acá y acá. Sí, perdón, lo doy vuelta ahí. Pero bueno, si ustedes saben cómo, cómo, cómo funciona esto de la defloración de la pólvora, saben también que esas partículas se, se esparcen por todo el. O sea, tienen un campo de esparcimiento bastante amplio. Con lo cual, entonces me puede llevar a pensar a mí que no solamente se van a depositar en la mano. Fíjense que tenemos como primera medida el tejido plano. El tejido plano es este que viene a entrecruzar, ¿sí? a entrelazar lo que es la trama y la urdimbre, que son dos, dos hilos, ¿sí? dos hilos distintos, que se entrecruzan de manera de poder formar distintos tipos de patrones. ¿sí? La urdimbre es la serie paralela de hilos que siguen el largo de la tela. Y la trama este hilo continuo que va y viene en dirección perpendicular a la urdimbre, ¿sí? Sigue el ancho de la tela. No sé si en alguna oportunidad han tenido este han tenido la posibilidad de rasgar una tela, ¿sí? Muchísimas veces sucede que se le hace un cortecito y se ejerce una, una fuerza como para poder realizar el desgarro, ¿sí? Y muchas veces en un poco más difícil de poder desgarrar que de otras. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de cómo están entrecruzados esos, esos hilos, de qué manera y a qué distancia uno del otro, ¿sí? Fíjense que en, la, en las imágenes que están integradas en la, en la filmina pueden ver que no todos las, los... los eh, los tejidos están entrelazados los hilos de la misma manera fíjense que en la primera eh, en la primera imagen aparece como más tupido no es cierto es un hilo entrelazado con el precedente y así sucesivamente sí a continuación tienen el tejido plano que se denomina sarga sí y ahí ya van a ver que la distancia entre el, entre el, entre el entrelazado ya es distinta a la anterior ¿Sí? ya tenemos uno por dos uno por dos sí va más espaciado y ni hablar del satén que es el último que está eh, dibujado por debajo sí ya tiene más cantidad de hilos eh, o sea más espacios este, para el entrelazamiento con lo cual si yo tuviera que preguntarles ahora les pregunto sí a su entender entre estas telas que tienen acá, ¿cuál será la de menor resistencia, por ejemplo, al ingreso de un elemento punzante? Fíjense, porque a lo mejor salta a la vista y a lo mejor no, sí. Pero desde su eh, desde su criterio, desde su opinión respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora, eh, ¿cuál sería la tela menos resistente? El instrumental que se utilizó, si ustedes se fijan el primero es un cuchillo del tipo tramontina. el segundo es una, un destornillador eh, de punta plana, sí. y el tercero es una, um, una tijera común y corriente como la que podemos encontrar en casa, sobre todo si hay gente que cose justamente porque es una tijera del tipo de costurero, sí. el procedimiento que se realizó fue en un primer momento efectuar el corte con cuchillo y destornillador por punción a 90 grados, ¿sí? En las telas de denim, poliéster y seda y se procedió a efectuar un corte con tijera a las telas de denim, poliéster y seda, seguidamente se procedió a la observación bajo las lupas, cuenta hilos y microscopio digital USB para posteriormente hacer el registro fotográfico mediante el método rob mapping, ¿sí? Fíjense, entonces, lo arrojado. En este caso es el de la tela de g. ¿sí? Se fue, obviamente, desde lo, lo general a lo particular. Tengan en cuenta esto, es prácticamente igual, de la misma manera que se trabaja en, eh, en cada tipo de fijación para hacer distintos tipos de fijaciones, ¿sí? Y lo que encontramos es esto, fíjense, por favor, que a, debajo de la lupa podemos establecer que los hilos fueron rotos, ¿sí? Se, hay una, una fracción ahí de los hilos. Y dice, con el daño ocasionado con el cuchillo a 90 grados se observa que la trama se daña con extremos en matriz plana, donde se presenta también desfibrado de los hilos. Y acá es donde yo les, les preguntaba hace un ratito. ¿Qué opinaban ustedes? Si lo que en realidad sucede es que se deshilacha o se desfibra. ¿Sí? En realidad lo que sucede es que la fibra, la fibra elabora el hilo, ¿no es cierto? Mucha fibra entrelazada de distintas maneras. Porque nosotros la fibra no la vamos a encontrar de la misma manera. Eh, puede estar eh, entrelazada a la izquierda, entrelazada a la derecha. ¿Sí? puede estar solamente doblada, esto es el, la, la fibra que constituye al hilo, ¿no es cierto? Al momento de la, de la, del daño, ¿sí? lo que se puede establecer... Como siempre les digo, esperen que lo tenga para acá anotado, este lado primero. Sean honestos, sean humildes, acá abajo, sean transparentes, pero por sobre todas las cosas, sean buena gente. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo la semana que viene, el martes o cuando sea. Besito muy grande.